Ya no puedo, Estamos no con puedo. Leandro Franco, uno de los artífices del triunfo esta mañana sobre el Anca, ¿no? Leandro, tu impresión de este partido. Mira, un partido muy duro, que ya estábamos acostumbrados a que los equipos vengan a tirar atrás. Todavía no estamos conformes porque estamos sufriendo mucho, pero gracias a Dios se dio un triunfo bonito, de una forma con mucha garra. Este equipo no baja los brazos nunca y creo que lo que hay que rescatar de hoy día, la garra del gol. ¿Boy se mete en la pelea con este triunfo? Sí, se mete en la pelea porque estamos haciendo muy fuerte de visita y a veces no se da la cosa como uno quiere, ¿no? Yo quería hacer gol en primer tiempo, no dejar la hinchada tan ansiosa, tan nerviosa. Asegurar en el primer tiempo. Asegurar, pero sería mucho más fácil que los equipos salgan a jugar, viste que cuando ya hicimos un gol salieron a jugar y luego cae el segundo. ¿Se sufrió mucho? ¿Cómo se sintió en la cancha? ¿La presión, los compañeros? Ah, se sufre mucho. Aquí jugar en Boys es algo impresionante. Una presión diferente, una presión rica. ¿Sabe que para nuestros familiares, para mi mamá, para mi mujer, mi hijo, yo soy siempre el mejor, fallando un gol o no? Pero con el hincha no es así. Con el hincha es diferente. Tú tienes que estar todos los partidos haciendo goles, dejando a ellos contentos. Es lo que más quiero, pero a veces uno no hace con mala intención. Y yo de verdad, cada vez que vengo al Callao, vengo con todo el amor para jugar con este club que me ha tratado de la mejor manera. ¿Este triunfo les permite trabajar con tranquilidad en la semana? Ah, sí, nos permite trabajar con total tranquilidad. Este es un triunfo, como te dije, con base de esfuerzo, de lucha. No desistimos nunca, metimos a Cocarajo de 9, nos resultó un golazo. Y ahora hay que seguir trabajando con la misma humildad y mejorar las cosas que nos está faltando, que es esa definición. Gracias.